Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Buen sábado para todos. El placer de saludarlos. Sí, me falta el chipote chillón. Me falta eso nada más. ¿Eh? Las antenitas de vinil. Y sí, falta un poco de eso. Me vine con un rojo hoy. Tremendo, ¿no? Y sí, andan dando vuelta por acá algunos toros, el chapulín. Es más, me tienen que invocar. ¡Hola a todos! ¿Te acordás? Che, un titán no me da para eso, pero sí me acuerdo del Caballero Rojo. ¿Cómo no voy a acordar? Bueno, la verdad que hoy me parece que llamo la atención, ¿no? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Hola, hola. El placer de encontrarnos en un nuevo fin de semana. Mes de mamá, ¿de acuerdo? Mes mamá, el placer de saludarte, mamá. Gracias por estar allí. Te dedicamos el programa para vos. O sea, todos los sábados de octubre dedicado especialmente para vos. Así que para vos, mamá, te dedicamos el programa de hoy. Ojalá que vayan preparando una semanita intensa, ¿de acuerdo? Hay muchísimo movimiento en el microcentro tucumano. Entiendo de que tiene que ver con esto, ¿no? Imagino que mamá genera ese movimiento. Entonces, intenso. Se me ocurrió hoy venir caminando hacia el canal y pasar por peatonal. No es que un error, pero sí mucha gente. Pero bueno, vi barbijos, olvídate del distanciamiento, pero bueno, vi barbijos, por lo menos nos tenemos que cuidar. El placer de encontrarnos en este sábado 9 de octubre. Tenemos un gran comienzo y un gran final. Tenemos un gran proceso también. Todo esto pensando en que vamos a ir preparándonos para celebrar el Día de Mamá. Cerramos hoy con un gran cantante que nos visita en Tucumán y además alguna sorpresa, momento folclórico, efeméride. Ah, y un datito más. Vamos a tener ahí un juego con canciones que va a estar bueno y que ojalá se pueda repetir. De hecho, cada sábado le vamos a ir sorprendiendo con cosas muy interesantes. Comienzan a unirse Tucumán y el mundo a través de tucumán.telefe.com. Desde allí también nos podés ver. Además de la pantalla de Telefe, como es habitual, control remoto en mano. Mamá, tenés que tener ahí, tenés que estar ahí. ¿Por qué? Bueno, porque vas a ver grupos musicales que posiblemente esté algún músico conocido, algún vecino, integrante de la familia, porque eso también tiene elegidos. Así que bueno, todo esto en un día gris en Tucumán, ha descendido un poquito la temperatura, pero está en definitiva agradable, che, todo tiene su encanto. Arrancamos con música, La Berizzo y Rodrigo Bueno. Así es, ¿no? ¿Suenan elegidos? Lo vemos. Es tan duro para mí. A mi casa volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es tan duro para mí. Tenerle que decir que es a ti a quien yo amo, que es a ti a quien yo extraño, y contigo he de morir. ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo? Tan duro para mí. A mi casa volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es tan duro para mí. Debo ponerle fin. Este amor que ha fracasado.
porque estoy enamorado y contigo he de morir. ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo? ¿Cómo le digo que ya no la quiero más, que sin ti vivir no puedo? Versión, ¿eh? La verdad, muy linda versión. La Berizzo que estuvo en Tucumán hace poquito, ¿eh? Allí el amigo Sartori haciendo una fusión junto con el gran Rodrigo Bueno, tremendo cantante, gran recuerdo con el cordobés. Bueno, técnicamente se pudo fusionar una canción, como le digo, junto con la Berizzo. Sonó muy bien para arrancar el programa, incluso podemos decir dentro del cuarteto con un clásico, ¿no? Ya se nos fue el creador, pero digo, quedan canciones, quedan sus canciones que todavía pueden homenajearse junto con la Berizzo. Señores, arrancando este Elegidos, mamá, espero que disfrutes todo el programa y también puedas unirte a través de las redes sociales y dejándonos tu mensaje y tu saludo. El próximo sábado, para que el próximo sábado ya en la previa del Día de la Madre podamos decirlo, ¿de acuerdo? Sé que desde ya, ingresando a nuestra fanpage Elegidos, tenés que ingresar directamente al Facebook, busca la fanpage de Elegidos y ahí dejanos tu mensaje, dejanos tu saludo para que el próximo sábado lo podamos repasar, que me imagino que será... Y sí, estamos el día más esperado del año, el día más esperado para celebrar el Día de Mamá. Tu locura. Ahora escuchamos, enseguida nos vamos de exteriores, ¿eh? Tu locura, dale, vamos.
Ahí estaba tu locura, ¿eh? Y sonando en vivo, en un escenario que extrañábamos, ¿eh? Extrañábamos mucho, y la gente extrañábamos mucho, pero bueno, ahora ya se puede. De hecho, enseguida vamos a ver si tenemos contacto con un artista tucumano que entiendo que anoche hicieron su estreno de su disco en un teatro tucumano. Vamos a ver la experiencia enseguida, lo vamos a contar en un Zoom que vamos a tener. Y además, nos vamos a ir a exteriores, no sé quién hoy nos acompaña, nos hace el aguante de allá, además de mis compañeras. Algún invitado o invitada seguramente tendremos. Ya veremos, ¿eh? ya veremos. Con Jorgito Sánchez en la dirección, Manolo Reyes Cortés con toda la musicalización, Fernando Ferreira en la producción del programa. Además, por ahí lo veo y lo escuché a Cusu, que anda haciendo un poco de todo, Cusu, ¿eh? Bienvenido, Cusu. Tomate, ¿no? Tomate. Diablo Rojo. Che, y además, allá en exteriores, tenemos un grupo de compañeros que siguiera lo voy a nombrar para saludarlos también y agradecerle porque estamos de a poquito, ojalá pronto otra vez este escenario, el de Elegidos, aquí adentro, podamos tener los artistas como corresponde. Vamos a seguir con música en un día gris sábado, pero no hay que perder para nada la energía del fin de semana, incluso largo, ¿de acuerdo? Y en la previa del Día de Mamá. Ahora escuchamos a Elegante. ¿Suena Elegido? Lo vemos.
parrilla del porro por tu zona. Y con todos los rochos por los techos, mucho corcho, el ritmo estoy toda la noche re piola. De nada la corro, me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona. Y con todos los rochos por los techos, mucho corcho, el ritmo estoy toda la noche. De pobre ya somos ricos, a los labradores les cerramos el hocico. Si ustedes la agitan, yo la aplico. Cuando bajen pa'l bloque verán que todo es distinto. Se hagan problemas por la moneda, porque ya está todo pago. De parte de la crema, copamos la calle con la vereda. Ya saben cómo lo hago, mi gente no fantamea. Y vibran la chapa los fines de semana, cuando se junta la banda. De los guachines el más piola. De nada la corro, me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona. Y con todos los rochos por los techos, mucho corcho, el ritmo estoy toda la noche re piola. De nada la corro, me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona. Y con todos los rochos por los techos, mucho corcho, el ritmo estoy toda la noche. Que me hagan llegar un papelillo, que vamos a prender un riquitillo. Sencillo, que eso en la villa lo tenemos pillo. Y si venís con tu berretín, te conviene no andar a patín. Los negros están puestos pa'l motín y yo vengo aplicando desde guachín. Prefiero morir con la verdad que vivir dentro de una mentira. De que vale un verso falso que no lo viví en tu esquina. Me aferré a mi tierra con abrojo y traje al barrio el lujo de mantener lejos la hoja del papel de ser un loco. Y gracias al lugar en que camino de chamaco ya lo vimos, ya sabemos, ya aprendimos y descartamos en el camino. Mamá para con los pies, guarda la rama del porro. Los fierros acá no se siguen, no somos faranduleros. Por la noche voy fumando en exceso. En los bolsillos vos sabés que están los pesos. El envidioso se cuelga de la sin hueso. Mientras la mami en lo oscuro mueve eso. Llevo el tallanta en los pies, bien turro, sabés. Calidad en cantidad, vos mirá y aprendés. Si a mí me apagan la luz, la Madrid se prende. Acá le mandamos mecha de enero a diciembre. Cumbia 420 pa' los negros. De lo negro pa' lo blanquito. Elegante que lo que De este Bilardo Machi el brother pa Al toque. Esto es cumbia 420. Que la cuenten como quieran. Fama pa' los giles, que se la vivan de afuera. Cumbia 420, ¿sí? Elegante. Está en su momento, en este preciso momento. Todo, ¿no? Todo cerca de elegante, políticamente hablando. Bueno, que además representa a... Espero, por cierto, que sean en momentos que puedan expresarse a través de la música situaciones que puedan salir y cambiar pensamientos, políticas y demás. A través de la música, obvio. Che, un abrazo para la gente que nos ve desde Villa 9 de Julio, de calle Diego de Villa Roel. Si no me recuerdo, la familia Ardiles. Me dijeron ahí en la calle, me cruzaron en Villa 9 de Julio. Bueno, ahí está. Vaya para toda la... Diego de Villa Roel, allá en Villa 9 de Julio. Para todos, saludamos, ¿eh? Un abrazo y gracias por vernos cada fin de semana. Nos vamos exterior, estamos en condiciones de saludar. A ver, José Romero Silva será. Josécito, chicas, ¿cómo va? El mismo que viste calza y acompañado por las mejores, por supuesto, ¿eh? ¿Cómo estás, Oscar Hugo? Bien, los veo abrigados. Yo estoy con camperita. Bueno, acá las chicas van, algunas están abrigadas, otras tienen el fuego adentro, ¿viste? La temperatura. Ah, claro. La juventud, exacto. O sea, nos acaban de tirar para nosotros el dardo, te digo, Para vos, yo no me vi nunca por el día. Hola, Oscarcito. Hola. ¿Cómo están, chicas? Qué bueno, pero chicas. Lo que pasa es que nosotros queríamos venir modo playa, ¿viste? Ah, claro. Pero no. ¿Qué? El mocha. No.
no nos da, no, acá lo que están las chicas es la juventud. Lo otro, después de los 40, sufrimos. Hay que cuidarse. Estamos mal, viste, ya llegamos mal. Hay que cuidarse, claro. Hoy cualquier, dicen que cualquier resfrío puede ser COVID, así que por la duda no queremos ni hacer un resfrío nosotros. Nada, mira, nada de nada. José. Pero hoy tenemos, vos decías al... Sí, decime. José, ¿es pullover y campera lo tuyo? Sí, tengo un pullovercito. Y, y campera. Y barbijo encima. Y yo que lo toqué de atrás, la camiseta, ¿te acordás? Ah, no, eso no tengo. No. Che, para tanto. No, camiseta no. No es para tanto. Pero bueno, ya cuando comencemos a bailar acá, cuando lleguen los artistas a este escenario, yo ahí ya, bueno, me voy sacando camperita, poquito a poco. Bien. Claro. Está. En la etapa cebollita, así que ya vamos a ir aflojando de a poquito. Pero desde acá vamos a tener un programa. Vos lo dijiste recién con ese saco rojo, mirá que te estamos viendo. Bueno, por fin. Acá te estamos viendo, acá sabemos. Vos te has venido de elegante, te has venido bien elegante. Esa camisita que se puso, ese saquito. ¿Viste lo que está? ¿Viste un lo que fuego, está? Dicen acá. ¿Viste el bombón que sos, Oscar? Ustedes... Está medio... Sí, dicen eso porque estamos en la distancia. Ese día uno se pone mimosa, una está como para pochoclo y verte, mi amor. Bueno, muchas gracias. Ay, se pone colorado, mira, hay todo. Pero bueno, de acá, mirá, va a haber grandes artistas, ¿eh? Va a haber artistas, vamos a tener bailarines. Ajá. Y nosotras, ¿qué te pasa? Ustedes, claro. Hasta Lunita, mira, están todos acá, completo. Cuéntenme, ¿qué vamos a tener? Va a pasar hoy, te cuento, ya está. Ya están las bandas, ¿eh? Ya están las bandas. ¿Sabes quién viene hoy o no? A ver, ¿lo largo ahora o...? Sí, no, vos decime. Lo confirmado es que te... No te agaché, mirá, párate. Es que él me dice, no te agaché, pero no me sube el micrófono. Subime el micrófono. En la próxima, una escalera para el conductor. Hoy viene una de las voces más legendarias de la movida nacional. Sí. Mi querido amigo Tony Ángel. Sí, sí. Hoy estará cerrando el programa. ¡Qué bueno! ¡Grande! ¡Bien! Además va a estar Liliana, la flor tucumana. Ah, está Liliana, no sabés lo que está esa yegua. Una divina, aparte canta hermoso. Y bueno, el ballet, los saludos, nuestras bailarinas. Sí, y todo, es un combo. Esto es la cajita feliz para vos. Claro. Ahí lo pongo. Dice que no le subo el micrófono. Tengo que poner así el micrófono. Si no, va a terminar encorvada, va a terminar el programa hoy. Bueno, todo eso tenemos para este mediodía tucumano, para alegrarle las mesas a todos los tucumanos que están ahí ya reunidos para el almuerzo. Así que bueno, nosotros sigo esperando acá que la Popi todavía no se cocinó nada, te digo, ¿eh? Ah, no me digas. Viene flojita. Uy, Dios. Flojita de... con papas fritas. No, voy a decir, esto no se dice, pero yo llegué, como siempre, vos sabés que soy la más puntual de todas y voy esperando a la gente. Sí. Llegó Josecito, siempre pedí un cortadito, un tecito, porque él es muy light. Hoy llegó y dijo, tapa el ferné, ¿no? Y lo miramos. Nada más que lo miramos. Te juro que lo miramos. ¡Qué maestro! Y no llegó. Ni siquiera eso llegó, mira. Claro, así que, bueno. Mira, si no te... Al silencio, es decir, al silencio. Así que vamos a ver si se pone la pila o no la Popi acá. Nosotros estamos prestos a lo que ella traiga. Si trae cortado, pero si trae un ferné, mucho mejor. Déjame que la salude a Carito. Déjame que la salude a Carito. Caro, bonita, ¿cómo va? Hola, Oscarcito, ¿cómo te va? Hola. Hoy no hay sol, pero estamos nosotros para alegrarle la tarde, para iluminar sus mediodías y un ritmo elegido tremendo. Zona Cero Crew acá, así que gente linda, no se lo pueden perder, de la mano del profe Alfredo Albornoz. Obviamente, quiero decirles una cosa, vamos a estar estrenando mamá el próximo programa, señores, porque Bel... ¿Quién será? Y Luna, y ya porque Luna está... Claro, Luna, vamos a estrenar mamá. Claro. Mamá ya es, efectivo. Claro. Es mamá. El primer día de la madre. ¿Cómo estás, Oscarcito? Hola, Bel. Vamos a estrenar el título. Sí. Por eso digo. Papá que vaya pensando. José, un regalo. Mira, te cuento que ya el sistema provincial de salud está avisado porque parto en vivo se viene, me parece. Acá en media danza y se viene el parto.
No digas nada que me van a mandar a la casa. Víctor estaba buscando en Google por la duda. Cómo asistir un parto, así que instructivo por las dudas. Pero para antes que nazca, esta bebita necesita cosita. Vamos a hacer un baby shower en vivo. En vivo, podemos hacer, exacto. Un baby shower solidario vamos a hacer. ¿Y quién va a ser la encargada de manguear? Yo. Poppy, mira, te arma el baby shower. Ya sé a quién le voy a pedir. Ya sé a quién le voy a pedir mi baby shower también para Santino. Mira. Ya veo. Hola a todos, hola al estudio. Hola, ¿cómo están? Bella, ¿cómo estás? Hola, bonita. Oscarcito. Qué colorcitos. Vos le das brillo, obvio. Gracias. No está el sol, pero soy yo. Sí, obvio. Bueno, Bella. Bueno, presentado el equipo, todo. Presentado el equipo. Te damos el pase porque en breve vamos a estar acá con Liliana, la voz tucumana, la flor tucumana. Tucumana, sí, que nos trae mucha música para todos. Sí, además es una recorrida maravillosa que tiene la flor tucumana en música en Tucumán, en la provincia, así que enseguida lo vamos a repasar. Gracias, chicos. Ya vuelvo con ustedes, Chau, chau. Hasta luego. Antes de el primer contacto que tengamos con los artistas tucumanos, quiero decirles que este fin de semana largo es para hacer la previa de mamá y estar en familia es importante. Por eso, el asadito del fin de semana no tenés que dejar nuestras manos, porque podemos decirte el mejor precio y dónde encontrarlo. Mira. Gómez Pardo, con la gente, el mejor precio siempre. Gómez Pardo, con la gente, el mejor precio siempre. Aprovechar, obviamente, tenés tiempo este fin de semana largo y sí, obvio, hace la mejor compra y hace el ahorro como corresponde con los mejores productos. Señores, se va a encender nuestra pantalla de Zoom, primer artista nuestro que tenemos el gusto de saludarlo y además entiendo que anoche fue, ¿qué tal en la noche? Le vamos a preguntar. Está Vikingo, decide, toco la pantalla, querido, se enciende, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo estás, Jorgito? Epa, ¿a dónde te encontré? Todo bien, amigo, ¿dónde te encontramos? En este momento estoy en el auto porque no sé de dónde esconderme para poder escuchar bien. Y perdón por los anteojos, pero bueno, anoche fue una noche atípica, así que si te muestro los ojos, olvídate. No, ya me imagino. Todavía no te acostaste a dormir, evidentemente. Obvio, o tenés poco. No sé cómo llegué. ¿Qué tal fue Sir esa noche, amigo? No, la verdad, tremendo la respuesta de la gente, muy contento, la verdad, muy contento, todos nosotros, hablo en nombre de mis compañeros y mío, y bueno, el equipo nuestro también, que trabajó arduamente, fueron varias semanas de preparar esto para que salga de la forma en que salió, porque nosotros, ya sabes, respetamos mucho el público y queremos que ellos la pasen tan bien o mejor que nosotros. Claro. Porque nosotros disfrutamos mucho arriba del escenario. Claro. Y además también volver a subirse a un escenario, Vikingo. Eso no es menor para nada, Claro. Claro, después de tanto tiempo, porque nosotros, si bien es cierto, hicimos cosas chicas por lo que se podía. Pero bueno, ahora volver al teatro fue fabuloso, fue hermoso. Claro. Si bien es cierto, fue el 50% de aforo. Pero lo mismo, sentir el calor de la gente, la locura, el desenfreno fue fabuloso. Claro, me alegra, amigo. ¿Lo de anoche fue un repaso de los mejores CIRES o presentar algo nuevo? ¿Cómo fue? No, anoche presentamos el segundo disco que se llama Alborada, que está ya, que salió justamente ayer ya en las plataformas digitales. Aprovecho para pasar el chivo, nos busca como CIRES Banda en todas las plataformas digitales, en YouTube, Spotify, Deezer, Amazon. En TikTok, en no sé, todos lados. En Yorkisa, en todos lados. Bueno, y anoche fue un poco eso, ¿no? Presentar, pero me imagino que alguno de tus clásicos de la banda salió, obvio. Sí. Hicimos unos clásicos que no podían faltar. Porque bueno, la gente los eligió y nos encanta cantarlos. Contame cómo se proyecta lo que resta del año, Vikingo. Y bueno, nosotros arrancamos ahora con esto, presentando el disco, y lo que tenemos pensado ya es que nosotros nos vamos a la costa y arrancamos desde Capital, en realidad. Sí. No quiero adelantar nada porque estamos terminando. Estamos tratando de que los números se hilen fino, claro, por alguien que nos va a manejar eso. Así que bueno, estamos con eso. Está bueno. Homenajearon a Leo... Homenajearon al mejor jugador argentino actualmente. Bueno,
contaste muchas historias en las canciones. ¿Y Alborada tiene eso, amigo, este nuevo disco? Sí, Alborada, bueno, es el comienzo, es el alfa, es todo lo contrario a lo Castro. Es como que arrancamos, es lo que realmente, para nosotros es el comienzo de lo que queremos realmente. Porque no dejamos nunca de soñar y dejar de ser niños de alguna forma, y lo estamos materializando recién a esta edad. Claro. Entonces no aflojamos, es como que volvemos a comenzar. Es una resiliencia, somos como el ave fénix. Está bueno, amigo, me alegra saber. Bueno, queremos cerrar la nota primero. Fantástico lo de anoche, y agradecemos, por cierto, que otra vez los músicos suban al escenario, puedan escuchar la viola ahí al lado, pueden tener esos retornos, además de la música, de la gente, y esto lo volvieron a sentir los músicos tucumanos junto con Cires allí en el Rosita Ávila, fue, ¿no? Anoche. En el Rosita Ávila, sí. Lindo teatro ese, ¿eh? Lindo teatro, amigo. Lindo, es una sala con muy buena acústica y tiene la particularidad de que las butacas están de arriba para abajo. Claro. Entonces como que todo muy íntimo. Fue como un unplugged, fue hermoso, la verdad. Me alegra eso. Y aprovecho también para agradecerles a ustedes por la difusión y por el apoyo constante a los artistas tucumanos, que muy pocos los hacen, hacia todo tu equipo y a tu gran, gran audiencia. Un saludo grande para todos y gracias de verdad por el apoyo a los artistas tucumanos. Vikingo, queremos cerrar la nota con un videoclip. Decime, ¿cuál proponés? Y bueno, por ley tendría que ser el último, que es el corte de difusión del segundo material, Alborada. Ajá. La canción se llama Haremos un Paraíso, justamente en alusión a lo que vivimos en este tiempo de pandemia, que ojo, sigue. Ajá. Tenemos que seguir jugándonos, pero ya de una forma más positiva, de volver a juntarnos, de no materializar las despedidas. Ajá. De creer, de juntarnos, de saber que las cosas que vivimos son las que nos llevamos, no las que tenemos. Claro. Así que ese es el mensaje. Y también le damos un pequeño homenaje a los de blanco, ya sabemos de quién hablamos, a los que estuvieron en el frente de batalla, sí, primeros, sí, segundos, señor, terceros, en todos lados, a la gente de la salud, sí, ya sean médicos, enfermeros, camilleros, la gente de la limpieza, todos. No me quiero olvidar de nadie, pero estamos muy agradecidos. La verdad que en esos momentos duros estar ahí fue solamente para gente. Esa batalla se libró y ganamos esta guerra y la seguimos peleando gracias a ellos. Entonces acá está el homenaje a todos ellos y el mensaje positivo de que sobre las cenizas de ayer haremos un paraíso. Amigo, un abrazo enorme, viejo, gracias por lo que dan. Gracias y gracias a todos, chao. Igual. El amigo Vikingo, la banda Cires, cerramos la nota con este videoclip de estreno. ¿Lo vemos? Vamos. Vamos, cada vez somos más. No
seamos un paso fugaz. Las fronteras hay que borrar y avanzar hacia la libertad. Qué buena banda, ¿eh? Qué buena banda, cómo suena esta banda. Saludos, ¿eh? Creador, creador vikingo, constantemente haciendo canciones nuevas, haciendo su música a través de esta banda Cires. Amigos, estamos transitando la primera hora de programa, ya un poquito más de media hora. Mamá, ¿cómo vas? ¿Bien? Tenemos todo, armamos todo para que el próximo sábado sea una sorpresa para vos, ¿de acuerdo? Así que desde ya anda preparando, va a ser tu semana y el próximo domingo va a ser tu día especialmente. Pero anda preparándote porque la vamos a pasar muy bien. El próximo sábado alguna sorpresa seguramente tendremos. Seguinos en la fanpage y a los hijos, mándenos mensajes, así podemos saludar a mamá el próximo sábado. Ingresen a la fanpage, ingresen allí, dejen el mensaje, dejen el saludo. Seguramente en la semana estará posteado algo por el Día de Mamá. Así que ahí pueden bajar y poner todo el saludo posible de todos, ¿de acuerdo? Tenemos, llegamos a cada rincón de la provincia y al mundo a través de tucumán.telefe.com. Bueno, vamos a ir con música. Nos vamos hasta Santiago del Estero. Enseguida nos vamos a exteriores, ¿eh? Pero a Santiago del Estero nos vamos. Gente de Clodomir, el amigo Dani Pechi nos deja su música ahora en el equipo. Que ya no se arregla y
ser una reina. Daniel, te amo, nunca te me olvida, Daniel. Te amo, Daniel. Ella no es la misma, que perdió su encanto, y a mí me preocupa de que coma tanto. Que sale de noche y que no se baña. Si un chico le gusta, ya le baja la caña. La noto muy rara, está muy cambiada. Algunos me dicen que ella está pirada. Que ya no se peina, que ya no se arregla. Y que está muy lejos de ser una reina. Dani Pecci, Dani Pecci, señores. Incluso ahora, con animaciones y demás, el videoclip. Saludo para todo, Clodomira. Gracias, Santiago del Estero, que allí estamos siempre presente, además con la música de los santiagueños, también sus bandas aquí en Elegidos. Mucha historia, mucha historia. Así que bueno, desde acá, un gran abrazo. Obviamente que estamos pensando en mamá, pero durante la semana hubo acontecimientos muy importantes, muy importantes durante la semana y que de hecho lo celebramos. Nosotros tratamos de, en un bloquecito que tenemos más adelante, de recordar algunos hechos importantes en materia de música, tanto provincial, país y el mundo. Y hoy tenemos una efeméride muy interesante. Pero además le vamos a sumar un ingrediente, un micro cortito sobre canciones que tienen un poco de historia y cómo se fueron modificando, incluso mejorando en sus versiones originales. Ya le voy a contar de qué se trata, tan solo sirva de anticipo. Vamos ahora a escuchar Ayahuasca. Entiendo que es cantante tucumano y hace trip. Queremos verlo y compartirlo con ustedes. Vamos, dale. We'll be right back.
Qué bien suena esta banda. Son tucumanos. Ayahuasca Trip. Tienen que ubicarlo así en las redes sociales. Pongan me gusta, compartan la música de estos chicos. Yo, la verdad, no me quiero confundir, pero el escenario que eligieron... No voy a decir cosas, pero me asocio a algunas cuestiones que tienen que ver con mi infancia y en Taffy Viejo, ¿no? ¿Sí? ¿Ahí están hechos, Jorgito? ¿No? Estamos hablando... A mí me da que fueron los talleres de Taffy Viejo donde se hizo esto, ¿no? Anduve correteando por ahí en mi infancia. Bueno, un saludo, che, para los chicos de Ayahuasca. Y si fue, obviamente, allí en Taffy Viejo, saludo para toda la gente de Taffy Viejo, como siempre, mi ciudad donde yo nací y tengo grandes recuerdos de mis amigos. Es más, hoy me crucé con Aldito Nieva, por acá por Peatonal, mucha gente de allí en Peatonal, amigos de la infancia, toda la familia Nieva, allí en Taffy, en la Villa Obrera. Un abrazo grande. Bueno, nos vamos a exteriores, señores. Me parece, ya con música en vivo. Josecito, Pau, contame. Sí, ya con música en vivo acá, todo preparado. Mira, ya me saqué la campera porque ahora sí. El sonido ella. Ahora y sí. Y ahí ya de a poco vamos calentando los motores aquí en este sábado con una gran artista. Es una divina, aparte tiene muchos años de trayectoria. Ya lo he dicho hace rato, vos, Oscarcito. Sí. Una voz que no te imaginas lo que es. Pero tengo una buena y una mala noticia para darte. ¡Uy, Dios! Empecemos con la mala. Empecemos con la mala. Isabel de los Pereira, escucha, Isabel de los Pereira está cumpliendo años. Sí. Ajá. Y me acaba de mandar una bandeja con empanadas para vos. ¡No, caliente. Me digas! No llegan esas. O sea, la mala noticia es esa. Tres empanadas. Claro, la buena es que cumple años, que las empanadas ya están, pero la mala, te lo tenía que decir. No, está bien. Sí, pero se tenía que decir. Háganme ver, aunque sea, no sé, después me hace ver. Nos mandaron, ya la ponemos en la bandejita y vamos a hacerte ver qué ricas que son. Salazar, Ávila... Y por supuesto, yo también, no va a quedar nada, así que tranquilo. Te dejo un minutito, Pau, me voy para allá. Dale. Abandonan como todos los hombres, pero después vuelven a mí. Voy a ir para acá para poder conversar con ella un minuto nada más. Dale. Para que nos cuente, bueno, de esta vuelta a los escenarios, Liliana, la flor tucumana aquí en nuestro escenario de ahí está, claro. Muchas gracias, bueno, buenas tardes a todos los que están ahí mirando el programa. Un saludo para Oscar también. Muchas gracias a Fernando y por supuesto a Poppy y a toda la producción por permitirme estar esta tarde acá en mi provincia, un sueño cumplido, después de tantos años poder estar en este programa tan popular y tan visto. Muchas gracias. ¿Se vienen actuaciones tuyas pronto? Sí, si Dios quiere, ahora el mes que viene estoy viajando a Buenos Aires ya tengo varios shows pautados, además voy a la entrega de unos premios que me invitaron, unos premios que se le entregan a la movida tropical, así que muy, muy feliz y bueno, en Tucumán, si Dios quiere, muy próximamente también en todos los escenarios. Ojalá. Movemos las sillas de ahí de la casa, del comedor y nos ponemos a bailar. Total, con las palmas, corremos todos y a bailar. Obvio. Dicho esto, señoras y señores, aquí en nuestro escenario, entonces, Oscar Hugo, llega ella, Liliana, la flor tucumana. Dale, y pegamos la pausa, dale, vamos. Flor Tucumana. Ya está todo preparado. Aquí en la tarde de Elegidos por Telefe Tucumán, así la recibimos a ella, a Liliana, la Flor Tucumana, que después de 25 años regresa a la música. Y así comienza su mini recital por Elegidos. Bienvenida. Vamos con las palmas. Palmas. Con mucho amor. Para vos. Thank you.
vida, nadie se va a meter en mi vida. Yo estoy bailando o coqueteando, no significa que te estoy enamorando. Palmas, palmas, amor, amor, soy yo que te llena. Yo nuevito. No estoy sufriendo, no estoy muriendo, no estoy buscando a alguien que me quiera. No estoy llorando, no estoy rogando a esa boca que me está enamorando. No estoy sufriendo, no estoy muriendo, no estoy buscando a alguien que me quiera. No estoy llorando y abrazando a esa boca que me está enamorando. He pensado en no volverme a enamorar, solo por besarte, no quiero volver. Vida, nadie se va a meter en mi vida. Yo estoy bailando, coqueteando, no significa que me estoy enamorando. He pensado en no volverme a enamorar, solo por besarte no quiero volverte jamás. Amor, amor, si pienso que te sigue a mi mamacito, yo lo que tú quieres es decir perdón. ¿Conmigo? ¡No! ¡Calma! ¡Calma! ¡Hey! Y ahora todos vamos. Amor, 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 si es que me sigue mi corazón. Bailando, no estoy cantando, no significa que te estoy enamorando. Muchas gracias y continuamos con este tema dedicado a todas las mujeres que por orgullo perdieron ese gran amor. Para vos, Poppy, con todo mi cariño, muchas gracias por todo, de verdad. Yo me sentí una diosa que me crecía. Yo me sentí una reina y voy a sonar. Puse un nuevo hombre en tu lugar. Y empecé a nombrarte, empecé a extrañar las palabras tuyas al despertar. No eran tus caricias, tu voz tan dulce, nada era igual. No era tu mirada, ni tu reír, ni tu piel morena, borrada a mí. Por culpa del orgullo no estás aquí. Te perdí, te volverás a mí. Ya no seré feliz. Hay otra cosa vive que me ha servido. Bailando con todo mi amor, Liliana, la flor tucumana. Y ahora sí, vamos, fuerza, fuerza, fuerza y subimos. ¡Esta! Vamos con las palmitas. Este tema pertenece a mi segundo material, Esperando el amor. Se llama Vivo contando las horas. Vivo contando las horas. Horas que nos separan, vivo esperando el momento de
querido. No puedo estar si lejos estás. Quiero tener cerca de ti. No puedo estar si lejos estás. Quiero tener cerca de ti. Estamos de vuelta. Yo estoy mirando lo que nos queda del programa, la muy buena selección musical que tenemos. Además, quiero decirles que el cierre, ya lo decía Pau desde allá de Exteriores, Tony Ángel va a estar cerrando el programa y en vivo allí, allí en la zona sur de la capital, poniéndonos su música, un clásico de los 90. Digo, una selección musical muy interesante, muy buena para mamá, que está viéndonos en casa, me imagino. ¡Mamá! Mamá, el almuerzo. ¡Mamá! Sí, obvio. Mamá. Nadie me toca el control remoto, dirá mamá. La abuela, la mamá seguramente. Nadie me toca el control remoto. Quiero ver elegidos como lo hacían mis viejos, como lo hago yo, como también lo hacen mis hijos y así. Porque varias generaciones en estos 35 años lo vivieron y lo viven de esta manera y nos enorgullece de cada fin de semana escribir una página más en esta historia. Vamos al folclore, vamos a lo nuestro. Dicen que hay entre un 90-93% de ocupación hotelero reserva para este fin de semana en Tucumán. Así que hay movimiento turístico en la provincia, en el Jardín de la República. Y a los que vienen al norte, obvio que quieren comerse una empanadita, quieren comerse algo rico, bien regional, y le ponemos música de folclore. De hecho, ahora junto con Andrés Sandoval y Juan Carranza, vamos a escuchar esta versión de un tema histórico. ¿Lo vemos? Mirá. Mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas.
que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es plata quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Yo siempre, siempre destaco el tremendo esfuerzo que hacen los músicos, especialmente tucumanos, que en este contexto no nos quedaba otra que meternos en los videoclips para poder difundir su música y mantenerse vivo, ¿no? Y con mucho esfuerzo, sé, con mucho esfuerzo, hacen lo posible para transformar esa música en videoclips. Así que vale el esfuerzo con una gran canción, con esta canción de Carito, para los amigos que lo interpretaban. Así que saludos desde acá, síganlo en las redes sociales como es habitual y no dejen de hacer producciones de estas características. A medida que vayan haciendo, van a ir incluso también profesionalizando mucho más imagen, sonido, etc. Estas chicas que voy a presentar ahora son tres hermanitas de Tafí Viejo. Me acuerdo que cuando estábamos con los programas en vivo y con el estudio repleto acá, vinieron a cantar en una oportunidad y yo las conocí, chiquitas, ¿eh? Chiquitas. Estoy hablando de Camila, Belén y Sol de Los Milagros. Son de Tafí Viejo estas niñas. Digo chiquitas porque hace 2 o 3 años que no las veo y han crecido, ¿eh? Si no, miralas, escuchá las lindas voces de estas tafiseñas. Dale. Con su canción una queja de amor.
Para los que por primera vez ven elegidos, que están de paso por Tucumán y se quedaron a ver elegidos, por ejemplo, quiero decirles que lo que vieron su primera vez aquí en Elegidos, estas niñas chiquitas, ya adolescentes hoy. Bueno, la historia de este programa tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la historia de los músicos tucumanos que encaran su vida dentro de la música de pequeño y siempre el escenario de Elegidos estuvo abierto para poder mostrar y escuchar sus canciones. Y a medida que van creciendo profesionalmente, también la vemos crecer en otras cosas. Así que un abrazo para estas niñas de Tafí Viejo, para la mamá, para el papá que hacen posible todo esto. Yo me voy a otro lugar porque tenemos que aprovechar esta posibilidad. Señores, porque querés ser emprendedor, te damos la posibilidad de serlo, porque con Aromatizadores H esto se puede lograr. Te asesoramos y ayudamos a dar ese gran paso. Somos mayoristas de Zafirus. Aprovechá el kit para emprendedores al mejor precio con Aromatizadores H en sus dos direcciones. Proyectá tu futuro. Aromatizadores H. Ahí está. Y yo hoy me voy a llevar este dispensador de aerosol, se llama. Mira, viene incluso con tiempo, con un reloj digital, que por ejemplo, vos lo podés en un lugar en tu casa, y cada cierto tiempo, te aromatiza todo el lugar. Gracias por la invitación, Ya me hice dueño del producto. Gracias a Mario Heredia. Ah, y se acuerdan que hace dos semanas atrás hemos regalado un producto de esta empresa. Bueno, los chicos, los ganadores, comenzaron a hacer su emprendimiento. Y me pone muy contento que a través de Elegidos y el premio que hemos regalado hayan encarado también una forma de crecer laboralmente. Me llena de alegría eso. Nos vamos a exteriores. Primero quiero saludar a Eugenio Villafañe, que nos está viendo de barrio Ibatín en Concepción, de parte de Rubén Vargas, que también se unen como cada fin de semana a ver Elegidos. Vamos a exteriores. ¿Con quién estamos, José? Estamos con Diego Molina de Tahuaira porque se viene la fiesta tucumana, gran fiesta tucumana, pero en el Teatro San Martín y no van a estar solo. ¿Con quiénes van a estar, Diego? ¿Cómo andás? Hola, José, querido. Hola, ¿cómo está todo Tucumán? Vamos a estar muy bien acompañados con nuestros hermanos de La Zapada en esta fiesta tucumana en el Teatro San Martín. ¿De qué se va a tratar este espectáculo? ¿Van a tocar todos juntos? ¿Van a hacer cada uno su espectáculo? No, por supuesto que es como una especie de dos en uno, dos recitales en uno con una entrada muy accesible de 500 pesos. Ya la pueden buscar por mensaje privado a través de las redes sociales o en el teatro. Van a tener dos shows de Tahuaira y de La Zapada, pero obviamente vamos a hacer cosas juntos. Alguien ya adivinará qué puede ser, porque los que nos venían siguiendo, que hacíamos algo juntos, ya podrá adivinar, pero sí, vamos a ver también unas sorpresas, invitados, que no quiero comentar ahora. Un adelantito. Bueno, va a haber danza, va a haber un guitarrista muy conocido, muy de los más queridos que tiene Tucumán, que va a estar invitado a Tahuaira también en nuestro show. Vayan a ver. Es importante que los tucumanos sepan que es esta apertura de actividades ha hecho de que los artistas también de a poco empiecen a buscar los escenarios y es una buena oportunidad también para darles una mano a ustedes que fueron uno de los sectores más afectados de esta pandemia. Sí, bien lo decís, José. Realmente la hemos pasado mal desde el punto de vista económico. Si bien han tenido muchas cosas lindas, digamos, el hecho de aprender, de hacer cosas a través del streaming y todo eso, pero ya mucho tiempo. Necesitamos volver a ver cara a cara a nuestra gente. La gente nos necesitaba también, nos vienen escribiendo cuándo. Y ahora estamos este sábado, 16 de octubre, a las 20 horas, nada más y nada menos que en el Teatro San Martín, agradecidos con el ente cultural que nos ha cedido, Rubén Cruz, Martín Ruiz Torres, este teatro, para poder hacerlo como una de las acciones que ha tenido el ente para, bueno, dar respuesta a este sector también, Bueno, entonces, el próximo sábado, Tahuairas, La Zapada, juntos en el Teatro San Martín a las 20 horas, y ahora vamos a ver un adelanto con un videoclip tuyo, una canción tuya. Para ustedes, para vos que me estás mirando, este guainito que se llama así, me estás mirando y después nos vemos en el Teatro San Martín, fiesta tucumana. Ahí está, vamos. De fiesta en fiesta, siempre buscando un querer. De
peña en peña, de fiesta en fiesta, siempre buscando un querer, por vivir obsesionado con tu carita morena, por vivir obsesionado con tu carita morena. Se me ha quedado en la copa de vino hasta el último grito de amor. Se me ha quedado en la copa de vino hasta el último grito de amor. Carnaval, carnaval, ya no puedo parar. Tengo el calor en la sangre y soy muy joven para terminar. Hace rato que me mira, ya no hay excusas. Ven a bailar, carnaval. Hace rato que yo siento que no me pierdes de vista. Hace rato que yo siento que no me pierdes de vista. Siento mi cuerpo quemarse como si estuviera los rayos del sol. Qué lindo escucharlo a Dieguito Molina con los Tawaira, un poquito de ellos. Esta noche están todos invitados al teatro, ¿eh? Felicitaciones, vuelven los escenarios otra vez, con aforo por cierto, con limitaciones en el ingreso, pero lo importante es que el escenario otra vez se vuelve a encender, las luces y la música de grupos tucumanos. Quiero dedicar esta parte del programa para Cristian Segovia, que está cumpliendo años. Le mando de acá un abrazo enorme, ¿sí? De parte de su primo, de Fernando Ávila, nuestro compañero, obvio, que está en el móvil y que ya me voy con ellos. Pero para Cristian Segovia, esta, es más, me cuentan que tal se van a juntar en la casa de la tía Nelly a comer ahí unas ricas empanadas para celebrar el cumple de Cristian allí por la calle Ricardo Rojas. Así, mirá, tengo dirección y todo. No me imagino que tenga que ver con alguna invitación que me están por hacer en cualquier momento. Así que bueno, le mando un abrazo grande, ¿sí? Cristian Segovia y a Fer, a nuestro compañero, que está en exteriores y que él dispone todo para que esa cámara se vuelva a encender. Y nos vamos con vos, Josecito, contame ahora. Sí, acá está, mira, está Domingo Salazar, está el Bocha también, está claro, Víctor. Y está, bueno, por supuesto, Fernando. Está todo equipo técnico completo en este sábado, te digo, ¿eh? Sí, señor. Mira, vos tirabas algunos saluditos para este sábado. Tengo acá unos cuantos. Luciana Ávila, que está viéndonos, Aarón Domínguez, Momo, que está viendo desde la banda de Río Salí, que me pidió que saludemos a la gente de la Florida, que está reprendida ahí con Elegidos. Así que cumplido esto, vamos a los cumpleaños, que también tenemos saludos. Así es, tenemos cumpleañitos. Para que te escuche, Oscar, porque estaba distraída, dale, perdón. Dale. Para Dorita Carrizo, que está cumpliendo 70 años, un beso muy grande. Y 53 años de casada, aprovechamos ahí. ¿Cuántos? Doblete. 70 años y 53 de casada. 53. Toda una vida. Una locura. Un montón, que pase la receta. Los hijos y el marido le llevaron los mariachis, así que... ¡Opa! ¡Qué lindo! Re emocionada estaba, la encontré el otro día en la calle y me dijo que Oscarcito le manda un saludo, así que bueno, Oscar. Obvio. Para Dorita Carrizo. Le mandamos el abrazo enorme a Dorita, que lo pase muy bien. Bien, para Juanita, Juancito, Ángel Aragón, Emma Juanita Lencina. Para Lourdes Rosario Soria, es la hija del Bocha, que está cumpliendo años también, de parte del Bocha y todo el equipo. Un beso muy grande. Para Cristian Segovia, que es primo de Fer. Ah, ya está, recién. Sí, doble saludo tiene ya, mira. Dice que cumple 43 años y lo saludan sus primos, sus tíos y Yusi. Yo tengo otro por acá, mira. Puso él. Ah, está bien, perfecto. Yo tengo por acá otro, para Martín Torres, que cumplió 18 años. 18 años. Ay, lo dejaron pelado. ¿Quién pudiera? ¿Qué más tenemos? Tenemos para Romina Di Lorenzo, para Nini Creche. Y bueno, tenemos saluditos que nos mandan a la página Bailarinas de Elegidos, para Natalia, Lori, Cecilia, las chicas de la peatonal, para Matías Tello, para Osvaldito y Gonzalito, que son encargados de acá en Punto Terra, que bueno... Cling, ahí aparece el ruido, ¿no? Sí, ya. Bueno, después de este momento, mira, después de este... Ahí está, ahí justo, ahí salió el ruidito y todo con... Adelante. Bueno, después de este momento cultural tenemos un saludo. A ver, último. Muy especial para Ariel González, Cafita, de Pozo del Alto, que siempre nos ve, bueno, y de toda la gente del interior, gracias por acompañarnos. Tiempo, ¿sí? Susana, listo, se terminaron los saludos. Y ahora se viene la parte de la danza, y acá la Carlos nos va a presentar al profe. El ritmo de hoy, un grupo internacional...
supercampeones, super conocidos, profe Alfredo Albornoz, buenas tardes, bienvenido. Claro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, felices de tenerte acá, me costó traerte, pero lo logré. Así que bueno, Zona Cero Club, contame un poquito, resumime en unas palabritas lo que es este grupo maravilloso. Bueno, somos una compañía de danzas urbanas y afrodescendientes. Nosotros trabajamos con estilos afrodescendientes y trabajamos en eventos, en fiestas, damos clases particulares de estos estilos. Tenemos un estudio también, cuento con un staff de profesores bastante amplio que trabaja en diferentes de estos tipos de estilos. Y también competimos a nivel nacional, a nivel internacional, y ahora con el tema de que todo está volviendo a la normalidad, estamos como un poco felices y tenemos como la facilidad de poder prepararnos para otras cosas. Para los shows, por ejemplo, ¿dónde te pueden contactar? Instagram, la dirección también. Sí, tenemos el Instagram de Zona Cero Crew, punto oficial, que lo pueden buscar. Ahí tenemos horarios de clases y se pueden comunicar con nosotros por lo que deseen y por lo que quieran. Ahora dentro de poco tenemos una muestra, una exhibición, el día 29, 30 y 31 de octubre. Todavía no tenemos bien el establecimiento, pero teniendo en cuenta el Instagram, ya vamos a estar subiendo muy poco dentro de la información. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver de qué se trata. ¿De qué se trata? Ahora tenemos una pequeña presentación, que son dos coreografías de dos profesores muy que son mis manos derechas, por así decirlo, del estudio. Yo trabajo como director, también como coreógrafo, pero acá tenemos a cargo un grupo que está a cargo del profesor Alan Ramos y también una coreografía hecha por Barbie Rivas. Así que bueno, esperamos que les guste, que la puedan disfrutar y bueno, bueno, nada, eso. Muchísimas gracias. ¿Vamos a verlos? Vamos a verlos y a disfrutar. Dale. Adelante. Vamos. To the core, so what? I guess we all gotta grow up. I'm just an icon living. Start a record label, Miss Fish just did it. Ooh, interview, cover 5 minutes. Woo, we are too hot in the business. Woo, I'm going straight to the top of the crew. We should just chill and maybe take it slow. Before we get up there, we're nowhere to go. And we can chill and just look at the view. Woo, damn. They know me. Chop chop in the bando. I don't wanna look like you. I don't wanna look like chop chop you, chop chop you, chop chop in the band door. I don't wanna look like you. I don't wanna look like you. Turn, bitch. Make it pop, take it from my mom. Started with a 16, now got a 100 P's. I was dead broke. I used to pray to get a 100 keys. Bust on the corner, else coke in my dungarees. Watching for the tires, trying to sting it like a bumblebee. Leaning off that pro map. You ain't got no check, cause my niggas ball, 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 ball like it ain't no rap. And these niggas fly, so I blow my whistle. Call for a pair, no, it ain't no tech, so it ain't no trap. Hold up. Mi mami son que senda putonga. No se pone panty, le digo que se lo ponga. Ella está loca, que se lo ponga. Yo le digo, mi amor, no te ponga. No te me resista, labio rojo, besa mi boquita. Se siente bien tiernecita. Acércate, manda darte una mordidita. Ay, mamacita, enséñame esa cosita. Cosita chulita, bien bellaquita. Ay, yo no sé si hasta mañana tú resistas. Tu perfume afrodiza con mi noticia. Déjame arrancarte la camisa. Mientras yo te toco ahí, la lengüita por ahí. Yo te lo hago así. Mi son es senda putonga. No se pone panty, le digo que se lo ponga.
One time for them praying on my downfall. Yeah. Two times for the homies in the child hall. Whoa. Three times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. Four times for the days I were all bad. Woo. Five times for the bitches who ain't called back. Yeah. Six times for the kids like me who got ADHD just to kidnap a nigga like ISIS. Whoa. Turn the whole world to a crisis. Whoa. Walk around the city with an ice pick. I've been paranoid, usually I ain't like this. Ain't no telling how crazy I might get. Beat the police with a knife stick. In my whole life, I've been lifeless. Now I'm so fly, I'm a motherfucking flight risk. Whoa. Fuck a couple hoes till I pass out. Whoa. Niggas throwing stones at my glass house. Whoa. I remember sleeping on my dad's couch. Whoa. Now I got the Bentley and it's blacked out. Whoa. Family looking at me like a cash cow. Whoa. Everybody dissing just a half clout. Whoa. Thought you had a chance, now you asked out. Nigga, I'm the motherfucking man, where you at now? Whoa. Fuck it, I'ma hit him till they jumping. I ain't tripping, this is nothing. I've been living in the dungeon. I done held a couple grudges. What the hell, I got a jack to meet the devil. I'm a cousin. I ain't settling with nothing. Got a medal in the truck and keep it semi when I'm busting. Niggas ducking. Nigga Stevie Wonder couldn't see it coming. I ain't judging. I just want the money. I don't need a budget. I've been hungry. I ain't got no oven, but I got the munchies, nigga. How you gonna move on the front line? If I don't fuck with you, I just cut ties. My high school teacher said I'd never be shit. Tell that bitch that I turned out just fine. And no, I don't know you for the 12th time. We do not share the same bloodline. One time for them praying on my downfall. Two times for the homies in the child hall. Three times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. Four times for the days I were all bad. Five times for the bitches who ain't called back. Six times for the kids like me who got ADHD just to kidnap a nigga like ISIS. Whoa. Turn the whole world to a crisis. Whoa. Walk around the city with an ice pick. I've been paranoid, usually I ain't like this. Ain't no telling how crazy I might get. Beat the police with a knife stick. In my whole life, I've been lifeless. Now I'm so fly, I'm a motherfucking flight risk. Whoa. Fuck a couple hoes till I pass out. Whoa. Niggas throwing stones at my glass house. Whoa. I remember sleeping on my dad's couch. Whoa. Now I got the Bentley and it's blacked out. Whoa. Family looking at me like a cash cow. Whoa. Everybody dissing just a half clout. Whoa. Thought you had a chance, now you asked out. Nigga, I'm the motherfucking man, where you at now? Whoa. Fuck it, I'ma hit him till they jumping. I ain't tripping, this is nothing. I've been living in the dungeon. I done held a couple grudges. What the hell, I got a jack to meet the devil. I'm a cousin. I ain't settling with nothing. Got the metal in the truck and keep it semi when I'm busting. Niggas ducking. Nigga Stevie Wonder couldn't see it coming. I ain't judging. I just want the money. I don't need a budget. I've been hungry, I ain't got no oven, but I got the munchies, nigga. How you gonna move on the front line? If I don't fuck with you, I just cut ties. My high school teacher said I'd never be shit. Tell that bitch that I turned out just fine. And no, I don't know you for the 12th time. We do not share the same bloodline. You let her run your mouth like a tough guy. Hope you keep the same energy when it's crunch time. According to the American Psychiatric Association, it affects roughly 8% of children as rowdy and rambunctious. One time for them praying on my downfall. Yeah. Two times for them bitches in the South Shore. Whoa. Three times for them days on the block getting chased by the cops like a motherfucking outlaw. Four times for them days that were all bad. Woo. Five times for the bitches who ain't called back. Yeah. Six times for the kids like me who got ADHD just to... Android and need a couple hearses. Double homicide, kill the beat, and a versus. Everybody living on the surface, but we came from the underground. Yeah, we deserve. What's beef? Beef is when you murder motherfuckers on a beat. Kill them all, nah, nah. What's beef? Beef is brothers dying over shit that never mattered in the first place. Lying in the street, what's beef? Beef is when you leave it in the past, let it heal like a cast. When enough time passes, and you blast. Kinda like John Wick, bars like a convict. Fuck a runner, you don't wanna start shit. Check everybody rich. Drop a little check, everybody slide. Drop a little check, everybody coming out L like 88. Make a bitch levitate. Baby face says, bitch, I don't play patty cake. Charms in the carrot cake, carrots in the patty face. Cop a new coupe, no top, this is Cali way. Drop a little check, everybody lit. Drop a little check, everybody rich. Drop a little check, everybody slide. Drop a little check, everybody die. Drop a little check, get active action. Baby face savage, gon' pull up blasting. Drop top coming down, sunset smashing. Drop top coming down, sunset smashing. Magic with the ratchet made these bitches disappear. Itty bitty bitches in my mansion, listen here. Itty bitty bitch, I run the city like the mayor. The bitch with the red ponytail in her. Buenos, qué lindo, qué lindo. Felicitaciones, Zona Cero Crowd. Hay que decir que
Hay tantos estilos dentro de la danza y esta es una de ellas. Felicitaciones, Academia Tucumana. Un abrazo al profe y a todos los chicos, ¿eh? Excelente, la verdad. Una coreografía que nos dejó ahí, ¿no? Mirando, incluso también intentando descifrar algunos movimientos que lograban estos chicos. Felicitaciones. Está bueno. Toda la expresión artística, en definitiva, en Elegidos, no solamente con música, sino también con danza. Y de distintos lugares del mundo. Bueno, mañana está celebrando nada menos que 19 años un lugar típico tucumano. Y quiero invitarlos para celebrar, porque la Casa de Yamil cumple 19 años y lo va a festejar con un gran show. ¿De acuerdo? Ahí está. El corazón te palpita, tan solo de suponer que te pediré otra vez, me des la llamita. El chaqueño palavecino. Este domingo en el Club Deportivo Floresta. Si querés participar por entradas, podés ingresar a nuestra página y llevarte las entradas. Telefetucumán.telefe.com. Podés ingresar allí y participar del sorteo que enseguida lo vamos a dar a conocer. ¿Quién es el ganador? Durante, por supuesto, nuestra página y durante lo que dure la jornada. Mañana se celebra o está de celebración la Casa de Yamil. Señores, buscamos una nueva pausa dedicándole para todas las mamás en su día próximo por el mes de mamá. Estamos celebrando cada fin de semana. Y para el amigo Pedrito Pacheco, el contador Pedro Pacheco, saludos, feliz cumple, Pedrito. Ya nos veremos, ¿sí? Espero que la pase bien. Pausa y lo que se viene es imperdible. Ya volvemos. Tengo una barra acá al costado, ¿me entendés? Me apoyo acá, juego con el hielo en una copa, porque sí, lo que se viene. Primero que decir es que estamos escuchando a Silvina Garré, ¿sí? El 4 de octubre pasado Silvina cumplió 60, nada menos, 60 años, una dulce voz, la verdad, integrante de una trova rosarina que encabezaba casualmente Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, Golding, Silvina Garré. Obvio que muchos identifican canciones, las voces por ahí decían, ah, yo te llevo al tema Era en Abril, aquella canción que Juan Carlos Baglietto redactó en una canción, una historia de vida, ¿sí? Bueno, aquella canción de Era en Abril de Juan Carlos Baglietto también la incorporó a Silvina Garré en un memorable tema, ¿sí? Ella hoy está cumpliendo, no hoy, sino el 4 pasado, un año más de vida. Una belleza, la verdad, una belleza. Señores, preparémonos para una efemérides y para un datito que tenemos en materia de música y que sábado a sábado lo vamos a ir sumando, ¿de acuerdo? Porque es un dato que en lo personal maravilloso. Y además, con esta canción que de fondo también nos identifica algo de la efemérides, porque también tenemos un dato para recordar a John Lennon, que en la jornada de hoy también lo estamos recordando de su nacimiento. Hay tantas cosas en la semana, pero bueno, primero vamos con el dato. Porque en realidad, muchas canciones que conocemos actuales o de cantantes actuales que tuvieron mayor performance haciendo canciones que incluso creemos que son de ellos. Pero no, muchos son covers en realidad, pero que lo hicieron conocido voces distintas, voces juveniles, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un par de datos de canciones que la hemos aplaudido por cantantes, los últimos que la hicieron, pero otros antes ya la habían hecho. Y por cierto, en la reversión quizás estuvo el éxito. Mirá y escuchá lo que te presentamos, mirá. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Es crazy, but it's
aquí. Borracho y loco. Y mi corazón idiota. You wanna give it a go. Kitchi, kitchi, ya, ya. Vieron que hay canciones que tienen mucha historia, muchos años, pero en la reversión está el éxito quizás, ¿no? Y que por ahí, bueno, no la tenemos en cuenta. Y nos quedamos con el último eslabón, porque bueno, entendemos de que ese fue el éxito. Pero no, así hay muchas canciones que pueden hacer historias tranquilamente, porque la escuchamos en las últimas versiones. Este es un datito para tener en cuenta, para aquellos que les guste investigar dentro de la música, que son muchos, ¿eh? Y muchas que les encanta navegar por ahí el fin de semana y con tiempo sobre un poco la historia de la música. Te dimos tres datos para tener en cuenta. Bueno, a ver, vamos ahora a presentar nuestra efeméride. Quiero recordarles que Tony Ángel estará cerrando el programa de hoy. Mamá, quédate ahí porque todavía tenemos mucho para vos y a toda la familia, por cierto. Ahora vamos a nuestra efeméride. Durante la semana ocurren hechos importantísimos que nos da la historia de la música, digamos, como un momento que refleja nuestra vida. Siempre digo eso. Recordamos a dos. Uno, a un porteño, a un tipo que estuvo hace poco acá en Tucumán y que la verdad a él no le pasan los años. Recordamos a David Lebón en el comienzo. Mirá. Cumplió casi 70, 69. David Lebón, el 5 de octubre pasado, celebró un año más de vida este legendario guitarrista argentino. Uno de los mejores, ¿eh? Está entre los 5 guitarristas más importantes de la historia de la música argentina, el gran David Lebón. Y entre los 100 más importantes, por lo menos de Sudamérica, el gran David Lebón. Señores, quiero decirles que no pasan los años. Cada vez que lo escucho, sigo viéndolo, aquel David Lebón de Sui Generis en los fines de los 70. Sigo recordando todavía junto con Papo y aquella banda, pero histórica, haciendo blues con Papo Blues, porque por allí comenzó su historia. No solamente toca guitarra, sino también teclado, bajo, percusión. Es multiinstrumentista. Señores, hoy en la efemérides de Elegidos, recordamos al gran David Lebón. Frente a mí sé que tu corazón
canto a la luna porque alumbra nada más. Marito, suelta tu pena, se hará diamante tu lágrima entre mis cuerdas. De cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Un detalle, un homenaje, lo que estamos viendo a Mercedes Sosa en el programa de Susana Jiménez. Obviamente estamos hablando de años anteriores, en donde reunieron a estas voces argentinas maravillosas para homenajear nada menos que a la gran Mercedes Sosa. El 4 de octubre pasado la recordábamos a la gran Mercedes, se nos iba en el año 2009... la gran artista tucumana, argentina y para el mundo. Vos ponés y googleás voz femenina argentina del folclore y la primera en la lista es Mercedes Sosa. Ponele que si dentro del tango argentino está Carlos Gardel, Mercedes en el mundo, Mercedes logró ese lugar de privilegio dentro del folclore y la voz femenina. ¿Qué más podemos decir que no se haya dicho? Tan solo la queríamos recordar. Un toquecito en la historia de la música tucumana y del país en Elegidos, a la gran Mercedes Sosa. Bueno, maravilloso, no puedo decir más nada. Excelente, como siempre, en la producción, Manolo Reyes Cortés, este momento que es realmente inolvidable. Vamos en busca de una buena propuesta para vos, mamá, papá. ¿Tenés tiempo a la tardecita hoy, mañana, para aprovechar las grandes ofertas que tenemos? Mirá, para ofrecerte, mirá lo que tenemos para vos. Señores, vamos en busca de la última pausa del programa. Días anteriores estuvimos celebrando el Día de la Virgen del Rosario. En la zona de Burruyacu celebran ese día de una manera maravillosa. Así que de celebración la patrona de Burruyacu, saludos, para toda la zona este, noreste vendría a ser, de Tucumán, que lo viven intensamente a sus patronales. Señores, pausa decía, ya volvemos. Me voy de aquí, pa' pensar en mí. Menos de ti ya decidí. Y yo me voy. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Estoy rodeado de lejos. Hay una diferencia, ¿no? Días anteriores me puse un saco color ladrillo, que no es lo mismo, ¿eh? Este es rojo. Es una tormenta de facha.
Sí, una no te imaginas la tormenta. Nos vamos directamente a exteriores. No me digan que es la cosa que me dicen acá. Nos vamos a exteriores, señores, porque cerramos el programa. Josecito, vamos, viejo, dale. Vamos, estamos listos. A ver, cerramos el programa y acá estamos, mirá, te digo, preparadísimos para cerrar justamente el programa de hoy. Ya lo hemos bailado todo en la prueba recién del sonido. Hay una multitud afuera que espera por él y no me imagino lo que están en estos momentos en sus casas, Popi. Obvio. No, aparte es la mejor voz de todos los tiempos de la movida tropical. Vos sabés que Tony Anke tiene una trayectoria más amplia y aparte no es tan solo Argentina, Latinoamérica también. Es exitoso en muchas ciudades, no tan solo de la Argentina, sino en países limítrofes, como Chile, que es un capo. Voy con él, ¿te parece? Andate con Tony y vas a escuchar a la mejor voz del país. Eso, la mejor voz del país. Y está con nosotros él. ¿Cómo estás? Hola, José. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande a toda la gente de Elegido. Ahí está. Que vengo desde hace tantos años, del tiempo que era el cantante de Potencia. La verdad que es un gusto grande. Quiero mandar un saludo grande para toda la gente ahí en el piso, para Oscar, mi gran amigo. Sí, señor. Y a toda la gente de esta provincia que quiero tanto, el Jardín de la República, que me ha abierto los brazos desde el tiempo de Potencia. Y ya hace más de 20 años vengo a cantarle. Así que es un gusto grande compartir acá y verla a la Popi, que se fue para arriba, ahora está acá como la... No, ¿qué va? En el barrio ya nadie le... Nada. Y aparte, mirá qué linda que está, ¿eh? Además. Sin dudas. Oscar, te está escuchándote. ¿Eh? Bueno, Tony, un abrazo, amigo. Gracias por estar y volver nuevamente a los escenarios, viejo, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Quiero mandar un mensaje grande a toda la gente que está mirando este programa, el programa número uno de la movida tropical acá en Tucumán desde tantos años. Sí, señor. Qué bueno poder estar acá, poder trabajar y que Dios está bendiciendo de poder volver a llevarle alegría y música a la gente con esta pandemia que fue tan triste, poder estar acá. Mi corazón explota de felicidad y gracias, amigo, por haber invitado a este programa tan espectacular. Obvio. Te mando un abrazo desde aquí, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias, un beso a todos. Dale. Todo listo acá, vamos a bailar con él. Corran todos los muebles de la casa porque les digo que se baila este fin de semana XXL el señor Tony Anke. Sí, señor, nos despedimos con él. Gracias, amigos, hasta el próximo sábado. Suena Tony Anke en el aire de Elegido. Chau, hasta el próximo sábado. Todos los éxitos en esta cortina. Las palmas.
De Tucumán, a toda la gente del Gobernador Garmendia que vamos a estar esta noche, Yesterday, y todos los lugares que vamos a estar, a la gente de Simoca, le mandamos un saludo grande, Julio López que vamos a estar mañana, y todos los lugares. Le vamos a mandar un beso grande también a todos los fans de siempre, a todas las presidentas de los fan club, desde el tiempo de Potencia que me hacen el aguante, y vamos a recordar esas canciones que ustedes hicieron famosas, que ustedes hicieron conocidas.
Muchísimas gracias, queridos amigos. Voy a continuar con esta canción. Tuve la suerte de poder ganar mi primer disco de oro y de platino acá en Argentina. Ustedes la consagraron y se la quiero dedicar especialmente para mi gran amigo Eduardo Coria, si me está mirando, que lo quiero mucho. Las palmas en su casa, las palmas en su casa. Y yo te lo deseo. Palma, palma en su casa, vamos, vamos, la gente de Lules.